Estoy bien. Nada más que acotar, ¿y ahí? Es el mejor día de mi vida. El mejor día de mi vida. Sacaron los cachivaches, esto ya se prendió, se forma un cambalache. Te dejan tirado el cuerpo lleno de baches. El morral combina con las Nike Guarachi. Del morral te saca la Glock 19. Aquí nadie se mueve, en tu cara te llueve. Las llaves del carro se lleva tu bebé. Se jala gatillo, también jala nieve. Yeah. Y llegamos a la final. Estuvimos en Arequipa, Trujillo, en todas las clasificatorias de Lima. Ahora sí, el campeón, ¿quién será? Este año la competencia para ganarse esos cupos ha sido bien reñida, tanto en Trujillo, Arequipa y las 5 clasificatorias acá en Lima. Hay bastantes sorpresas. Mañana voy con otra mentalidad, voy a representar a las chicas a dar todo lo mejor de mí y a cerrar un poquito de las bocas de los haters. ¿Con quién te gustaría batallar en este momento? La verdad prefiero poner mi nombre y que me escojan. Igual que las últimas ediciones, no he puesto mi nombre y me han escogido. Me siento muy, muy tranquilo porque vengo batallando casi interdiario en las plazas de Lima, en todos los colectivos top. 09, Rotonda, Plaza de Rey, Raptide, Soporte y nada. Siento que estoy piola, siento que estoy en un momento de tranquilidad interna. Mira, de los 15 que están ahí, creo que con cualquiera saldría un batallón, pero yo sé que hay MCs que uno que otro son, como se dice, malcriados, batalladores, respondones, contestones, y creo que con ellos me gustaría enfrentarme. Ejemplos como Piero Pistas, Black Code, el mismo Scraps, Scope, Almendrades, FCN, gente que de verdad responde y ¡pam! Te da esa sensación de que quiere seguir batallando. Y primero comenzamos con el evento Rapseando, de claro que el ganador sería Camarena y se vería un viaje a México para ver la final internacional. Ahora vamos con la Red Bull Nacional, donde veremos el paso de choque desde octavos hasta la final. Por ti, J, por ti, Bendima, por ti, Silo, por ti, Queso, por ti, Rapse, por esto la combino. Por ti, viejo, por ti, tío, yo nunca me deprimo. Por estos 7000, es por esto que yo rimo. Que no eres de mis panes, y aunque me descansará la boca, evitará que te gane. Que te gane, pero no tienes free. Lo siento, dices que te duele la muela hoy, MC. Lo siento, en serio, estoy triste, MC, porque hoy día el juicio está delante de ti. ¡Ey! ¡Y mira la base en el ruedo! ¡Ja, ja! Yo ya conozco ese juego. Yo ya he tenido esa base. Yo ya he tenido ese duelo. Dile asesino que lo retaré de nuevo. Que lo retaré de nuevo y queda como un en la base cerca si no se pierde. Quiero que recuerde quién carajo tira arte. Quiero que recuerde quién carajo no es maleante. Quién carajo viene a empacarte. Quiero que recuerde quién lo salva en los momentos importantes. En los momentos importantes. Muy, muy contento, muy feliz, hermano. Creo que todos los que conocemos a Choque sabemos el esfuerzo y la garra que le pone cada vez que quiere conseguir algo. Y es una alegría que te contagia naturalmente, ¿me entiendes? Y hemos estado todos muy felices apoyándolo a él, a todos los participantes, pero mi corazón ha estado con Checo, desde el inicio ha estado con Choque, hermano. Hermano, es que Cafú es un animal también. Los dos eran unas bestias, de hecho me puse muy feliz de que la final sea entre ellos, porque creo que se lo merecían los dos. Me pone muy contento que el Choque gane, creo que es algo que tenía que suceder. Se sentía como que la atmósfera. Así que muy feliz por mi causa. Igual también Cafú me pone triste que no.
haya ganado, porque creo que rapeó espectacular, pero es que así es esto, hay resultados y así pasa. Hermano, otra vez te veo y no te puedo invitar un pan con pollo. Y tampoco podrías comer el pan con pollo. Acabó. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy sé que mal, con la muela ahí rota. Igual, tu participación muy buena, pero te quedaste con ese sinsabor que sin esa muela hubieras podido hacer más. Puta, mano, la verdad que sí. En realidad es culpa mía, mano, porque esto es una secuela de lo que me pasó en la Internacional de FMS. No me la traté, me dijeron de que aún así se me pasara la infección, me la quitara. Por descuidado se me pasó y dije, ya fue, pero no, y ha vuelto, al parecer, ¿me entiendes? Y pues igual no influyó mucho mi rapeo porque se me entendía lo que decía y todo, pero el dolor sí me desconcentraba, ¿me entiendes? Porque... Hermano, Choque, bicampeón, esta noche estuvimos en Arequipa, ahí lograste tu clasificación, bien merecido también. Puta, mano, estoy muy feliz por Choque, la verdad. Estoy muy, muy, muy feliz, no por haber perdido con el que ha campeonado hoy día, sino porque desde la regional lo vi con esos ojos, ¿me entiendes? Con esa garra que tenía antes y era el único que hoy día podía levantar ese trofeo. Hermano, acabo de ver algo. Tu fondo de pantalla es tu carnet de vacunación. Sí, hermano, es que ya me da flojera entrar a un establecimiento y que me pidan el carnet de vacunación y yo como huevón tengo que estar buscando la imagen, entonces yo lo puse ahí en la pantalla bloqueada, no sé por qué me está llamando Pietro, pero bueno, ahí estamos, hermano. Hermano, el día de hoy, ¿tu tercer? Sí, hermano. ¿Qué tal? Primera. ¿Con público sí? Sí. ¿Con público sí? Pero ¿Lo consideras así? Lo considero la primera. Estuvimos en Arequipa, estuvimos en Trujillo, hoy en esta final. ¿Te parece para ti una de las mejores finales nacionales que se ha dado por el nivel, por las nuevas caras? No sé si catalogarla como la mejor o de las mejores, pero creo que cada final nacional ha sido un boom acá en Perú y creo que esta no ha sido la excepción, creo que se ha vivido la emoción de principio a fin. Hermano, vi por ahí Sangre Inca, coméntanos. Sí, ya estamos activos ya con Sangre Inca, empezamos con las regionales, así como han habido regionales de Red Bull, ahora vamos a empezar con Sangre Inca, vamos a estar en varias ciudades, ahí vamos a invitar a Micro Libre, así que nos vemos pronto por ahí. Hermano, ¿me puedes llevar a todas las regionales de Sangre Inca para cubrirlo? Claro, yo te llevo, mano, tú te pagas tu pasaje. Ah, ya, bueno, la invitación está hecha. Ahí estamos, mano. Un poco disgustado, quizás por pistas, muy disgustado que avance más, pienso que se lo merecía, pienso que ganó la batalla, pero bueno, como son criterios, no te me soy jurado, para mí había ganado, pero para los chicos no ganó, era una réplica y ya está, ¿no? ¡Culo! Y las tapes, ¿no? Y bueno, lo dije, había 16 choques, un choque tenía que campeonar. Tenía razón. Este es el mafioso, pe. Bueno, y bueno, hermano, o sea, después contento, mano, muy contento por Choque porque se lo merece. Y nada, pues hermano, nos vemos de nuevo en las plazas, como siempre en la calle. Voy a volver a competir a ver qué sale. Mano, dime, hermano. Hace una semana estábamos en Trujillo, sí, estuve ahí, está en toda la Red Bull, hermano. El día de hoy, bonito vi esta final nacional, sí, no, hermano. Se puede lograr el objetivo, pero ¿qué te llevas de esta final? Me llevo de la apreciación bien, porque ha sido una final que se ha vivido al máximo y muchas felicitaciones por Cafú, por Choque, que han llegado a la final y la han rompido totalmente. En lo personal, en mi batalla quizás que sé que pudo haber sido quizás algo más, pude haber rapeado, ¿no? Y toda esa cosa. La verdad es que yo desde que clasifiqué tenía el hambre de ser campeón, entonces eso implica llegar a la final y creo que sí, entonces sí estaba esperado llegar a la final. Hermano, dos participantes de Pesero 9 que se enfrentan y llegan a esta final. Obvio, con Choque, sí, muy buena batalla. De verdad me sentí muy bien porque fui yo, tal vez no siguió el resultado, pero me gustó mucho porque éramos entre dos Pesero 9. Yo Red Bull no lo vi como una compa de ascenso ni de rango 1, lo vi como una, lo separé del ascenso, porque creo que Red Bull no se tiene que mezclar con puntajes ni nada, porque es un sueño, y nada, no lo vi el hecho de venir a sumar, quise venir y campeonarlo, pero nada, hoy día perdí en primera, mañana puedo ganar y nada, así es la vida y a seguir dándole nomás. Quería venir a Red Bull Batalla, no vengo hace, creo que desde el 2019, no estoy ahí. Uh-huh. Y obviamente ahora volver y estar ahí en el escenario ha sido una cosa muy bonita, a pesar de que no he hosteado, pero sé que Insei lo ha hecho muy, 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 muy bien, de verdad la ha roto y feliz por eso, ¿no? Estuvo con Lobo, hermano. ¿Cuántas veces has venido a Perú? Me parece que como 8. ¿8 veces? Sí, bastantes veces. Tenía un rato que no venía para acá, pero anteriormente, de hecho, Perú fue el primer país que visité cuando salí de México, entonces le tengo un gran aprecio. ¿No? Hermano, y bueno, ya son 8 visitas. En estas 8 visitas, ¿cómo ha visto el freestyle peruano? A los batalladores, algunos quizás conocidos, no conocidos, ¿cómo ha visto que ha crecido, ha evolucionado el freestyle peruano acá? Yo creo que creció de una manera inimaginable, carnal.
Yo te digo, tenía un rato que no venía para acá y vivirlo en experiencia de ver tantos debutantes con un nivel que eran dignamente de un campeón, desde los octavos vi a todos con esa hambre de querer ganar y creo que eso es lo que hace falta incluso también en la gente que ya está un poco más arriba, que no perdamos esa hambre, ¿no? Y yo vine a aprender de ellos eso, los vi dándolo todo e improvisando 100%, entonces ha crecido demasiado. Okay, en Arequipa te molesté, estuvimos en esa regional de Arequipa y mira qué fotito nos sacamos esa vez, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Te acuerdas, hermano? Ahí para la cámara, la fotito que nos sacamos en Arequipa, justo ganándote tu cupo en esta nacional. Hermano, hoy se repite esa historia del 2017 cuando te ganaste el cupo ahí en la plaza, esa vez de igual manera. Y qué coincidencia que ahora también la internacional sea en México, hermano. Sí, hermano, es una coincidencia muy grande y nada, me recuerda mucho a mi antiguo campeonato porque gané una regional, una nacional. En este caso no hubo distritales, ¿no? Pero igual me recordó mucho y como tú dices, voy por una revancha que me está dando la vida. Una revancha que no quiero comprometerte ahora, ¿no? Pero llega a la internacional, en la primera, ¿volverías a elegir a ese asesino? A quien me toque, hermano, a quien me toque porque yo voy a ir a campeonar. Igual, ¿te gustaría, prefieres que te escojan? Claro, igual que esta fecha, ¿no? ¿Qué tendrías que decir a la gente que cree en ti, te conoce, no te conoce, o no cree en ti para este internacional? Nada, la gente que me ha apoyado, muchas gracias por la confianza que siempre ha tenido. La gente que no quiere campeonar, que no me quiere ver campeonar, igual, mucho respeto para ellos. Cada quien sabe lo que hace, cada quien va a dar lo mejor de sí, así que nada, no solo eso.